Bueno, amigos, me encuentro en Catas, en el pueblo nuevo de Catas, y vamos a escuchar historias acerca de fenómenos paranormales que ha visto la gente, sobre esferas naranjas, sobre leyendas, sobre fantasmas. Es un pueblo muy rico en cuanto a leyendas. Recordemos que Catas pertenece a Punta de Bombón. Bueno, y venimos de ahí, vamos a conversar con los pobladores de este sector. Bueno, yo tengo ahora mismo de años, tengo 94 años, pero yo conocí acá que había acá trapiche de caña. Acá ha habido tiendas de que vendían ropa, pero eran los chinos, tenían sus tiendas grandes. Catas fue muy grande, muy bonito. Eso he conocido yo acá. Desde apareció, ya quedaron unas cuantas casitas nomás, pues ya. Es como el que ha pasado, que asoló con todas las casas. Las botaron en medio de la... Y la tierra se rajó y saltó un agua negra. Sí, esta casita la botó tiros allá en un medio. Nosotros por este hemos brincado así para pa volar al cerro. Y se habla también de que hay brujas acá, ¿es cierto o no? Acá había, pero ya se acabaron, ya no se ve. ¿Pero cómo eran, pues, cuando había? Se presenta cualquier animal. Si usted está por la calle, se le presenta un chancho o se le presenta un perro grande. Eso se ponen así como las brujas. ¿Cómo se da cuenta que eran brujas? Pues, o sea, se volvían... Porque acá había un señor de que ponía, dice, la parada en la noche que iba a regar. Pero su hijo enamoraba con una chica que el padre no gustaba. Y había sido bruja la mamá. Cuando él iba a poner, dice, la parada, se le venía el chancho. Se le venía el chancho por los pies, se dice, y el ampazo y el ampazo con el chancho. Cuando de repente le vuela, dice, la cabeza, el chancho. Cuando fue, dice, el señor de regar, se va a tocar la puerta de una señora y para adentro catea, dice, de que como unas velas prendidas y dio parte a la policía. Dio parte a la policía para que viera, dice, y ahí encontraron el cadáver, dice, muerto. Y sin cabeza, con cabeza. Si le voló la cabeza, ¿cómo estuvo ahí con su cabeza? ¿Ah? No era el cuerpo de la señora. Claro, la bruja. Pero... Encontraban así varios que se ahogaban en el río, que se ahogaban en el mar, varados. Y no tenían, pues, familia. Entonces lo sacaban las autoridades y lo velaban ahí. Entonces, para velarlo había un aparato. Y entonces, dice que con el tiempo, el aparato sentía, dice, en la noche que caminaban, pues, por las calles. Y no sabían, pues, ¿no?, qué cosa era lo que caminaba. Cuando de repente se dieron cuenta que el aparato donde velaban a los muertos, me imagino que sería como una mesa, ¿no?, un tabladillo. Y dice que se salía y se caminaba por todo el pueblo. Incluso chacaba las paredes, las puertas, cuando se daba cuenta que alguien, pues, estaba husmeando por ahí. Y ya la gente vivía aterrorizada porque los que salían a sus chacras tarde de la noche no podían, pues, regresar a sus casas por temor, ¿no? Ya sería a cierta hora de que ya el aparato salía. Y ahora se pusieron a ver, no había nadie, ¿quién nos sacaba el aparato? Incluso varias personas los han seguido así, pescadores, al lado de la playa, dice que lo único que hacían ellos para protegerse era meterse donde había estacadas así de vacas. Se metían en medio de las vacas y el aparato no entraba ahí, se metían en las vacas. Entonces, ahí se protegía la gente. Y ya el que vino para acá ya se hizo eso, ya un terror, que no asustaban a sus hijos como, si te vas a andarte a la calle, ya el aparato te agarra. Pero dice que sí,
se ponían a mirar y el aparato venía y empezaba las puertas de los que estaban mirando o los que entraban a sus casas a esa hora de la noche. Y él venía y miraba de lejos el aparato, venía y empezaba las puertas de las casas de atrás. Y según la gente decían que eran pues las almas de las personas a las que habían velado ahí. Una urna y había una calaverita. Y ahora dice que la calaverita también. Se salía a andarse así cuando la gente se amanecía, así tomando, haciendo chapota, la juventud. Dice que la calaverita también salía a andarse. Como yo no tengo dientes, no me sale, ¿no? Pero la calaverita dice cantando, sucediendo, sucediendo. Salía y se andaba, dice, por todo el pueblo. Y también así espantaba a la juventud cuando estaban haciendo las necesidades. Y también le tenían terror a la calaverita, pero ahora, ya como la juventud está tan adelantada, y ahora ya no se oye decir nada de eso. Pero según mi papá nos hablaba, porque a él también lo había correteado, era, me imagino yo que era como una mesa. Dice que ahí ponían los cuerpos de las personas que encontraban ahogadas. Allá. Y ahí las velaba. O sea, la mesa salía, ¿no? Sí, con una mesa que salía a andar. Yo he leído eso. Que por ese sitio escuché, no sé si por periódico o por televisión, que tenían su base. Que tenían su base los hermanos mayores. Y que de ahí salían los hombres. Y ahí salían porque eran nuestros hermanos mayores que salían por a vigilar, sí. Y se andaban por todo el mundo vigilando la tierra. En caso de que haya desastres, ellos estaban aptos para salvar a la gente privilegiada de Dios, que tenía esa salvación antes de morir. Me dijo, ¿sabes, chiquita? Antes, acá era el pueblo principal del Valle de Tambo, por ser el más antiguo. Acá había trapiches, había fábricas de gaseosas, había varias fábricas acá. Entonces dice que cuando hubo el maremoto, el mar ya se quedó pues más acá afuera. Y se miraba, dice, los fierros de los trapillos dentro del mar. Y por eso para el lado de abajo quedó, dice, como un desvío, una señal, ¿no? Que por esos fierros que aparecían era que las lanchas se guiaban y por eso se varaban ahí. Se varaban porque todavía había residuos pues, de esos trapillos que había. Pero ahora ya no se tiene nada. Ah, pero eran restos reales. Sí, se miraba, dice, fierro, porque así varios pescadores ahí antiguos nos decían que había fierro. Se comió la ciudad, el mar. La ciudad, sí, el mar está más acá afuera, la ciudad quedó más adentro. ¿Y cuánta gente habrá muerto ahí? Cantidad, pero qué. Por esto ahora es el temor de que de repente cualquiera se puede. Porque mira, según dice que nosotros estamos a más alto, nosotros miramos que el mar está más alto que acá. Una pequeña escupida. No está. ¿Verdad, no? Sí. Pero ya estamos preparados, pero tenemos miedo. Thank you.
Porque tú lo haces con cariño, con amor. Sí, ¿cuál es la receta, pues, señor? Allá debe ser el dueño. Señor, ¿cuál es la receta, la secreta? Excelente. Lo llamas a mi juge. El cariñito. Antiguamente, nuestros antepasados decían de que del cementerio se venía una bola de fuego cuando ellos salían a regar y se convertían en chanchos, en animales, se transformaban. Y esas eran las brujas. ¿Ya? Pero ahora, ya estamos, que es más moderno, ya no vemos eso. Ya desaparece. Antes sí. Antes nuestros antepasados decían eso, pero ahora ya no. Y si es que hubiera... ¿Cómo han quedado algunas por ahí? Ajá, si hubiera algo, ya no salen. Ajá, ya no salen, ya. Claro, la mascaleta fue. Sí, ya no salen. O sea que era una bola naranja que se... Es una bola de fuego, decían nuestros antepasados, que se venía del cementerio del cerro y ellos iban a regar, por decir, y se les venía esa bola de fuego. Al final, cuando... Y los fastidiaban a ellos, ajá, ¿no? Ajá, así comentaban bueno, ellos, bueno, ¿no? A mí también me pasó una vez eso, ¿no? ¿Que le persiguió una bola de fuego? No me persiguió, pero... yo vine a dejar la comida ya de noche con mi mamá y cuando nos íbamos, había un animal así como en forma de un gallinazo, así, y con las alas abiertas y nos quería agarrar con sus patitas, con las agarras, quería agarrar los cabellos y jalarnos. Nosotros gritábamos, pues, y mi papá estaba en la charla y él sentía que gritábamos. Entonces él vino corriendo y no nos alcanzó. Llegamos a la casa y empezaron encima de mi techo a hacer así. Ya, pues, mi mamá empezó a sacar agua y mi papá llegó y nos dijo, ¿qué ha pasado? Un animal nos ha querido agarrar el cabello, pero no tanto a mí, sino a mi hermana, decíamos a la flaca. Ya mi papá sabía qué era, pues, ¿no? Él se vino a la chacra y después... En una chancha, dice, empezó a molestar también en la parada del agua. Ya, pues, le tiró su lampazo, pero no le cayó, ya no sé de qué sería, pues. Digo, como se dicen así, pues, ¿no? Las brujas. Ataúd, ya. Nos cargaban muertos y salían, dice, a las calles y peleaban entre los dos aparatos. Ellos cuentan, ¿no? Pero yo como tengo 68 años y no. Que peleaban los aparatos de la punta y... El de Cats, el de Bombón se agarraba con el de Cats, se pelearon. Ay, 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 ay. Sí, son historias, voy a decir.